En una ofensiva contra los violadores de niños, niñas y adolescentes, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, Policía de Infancia y Adolescencia, con la colaboración de la Fiscalía, realizan 9 capturas de abusadores sexuales en los municipios de Itagüí y Medellín. Lamentablemente las víctimas están entre los 4 y 16 años, son niños de 4 y 16 años, y los abusadores más o menos su edad oscila entre los 24 y los 52 años. Bueno, aquí hay un caso en particular, es de un hombre de 35 años que abusaba o le tocaba las partes genitales a un menor de 5 años. ¿Cuáles son los detalles de este caso? Este hombre era hijo de la señora que cuidaba este hogar comunitario y se aprovechaba en los momentos de soledad para abusar de esta menor. De igual manera hay un caso muy importante que es el abuso de una niña de 11 años en un ascensor. Entonces es un vecino que aprovecha la soledad del ascensor y abusa de esta niña. Entonces estamos recomendando a la comunidad definitivamente que tiene que estar a la comunidad, a los padres de familia, que acompañen a sus hijos en todo momento y que los dejen con personas de confianza. Las personas, los abusadores en estas capturas, tenemos algunos tíos políticos, hay amigos cercanos a la familia, padres de familia también tenemos, como algunos de los abusadores, y estos trabajadores de sitios en donde están los niños. ¿Tienen cifras de personas que hayan sido capturadas por estos delitos? Para este año la Policía Metropolitana lleva alrededor de 280 capturas de abusadores sexuales de niños, niñas y adolescentes y el 70% corresponde a Medellín. ¿Cómo fue todo el proceso de recolección de material probatorio para poder estar con el paradero de ellos? Con la colaboración de la Fiscalía se realizó un trabajo mancomunado y realizamos este trabajo alrededor de unas 3 o 4 semanas en donde se hizo el seguimiento, se hicieron las entrevistas y se logró dar con la captura de estos 9 abusadores. Coronel, justamente hoy es un día muy especial para los niños, pero es un día de mucho cuidado. ¿Cuál es el operativo que ustedes tienen planeado para la tarde y para la noche? La Policía Metropolitana está en el 100%, está atendiendo hoy el Día de los Niños en centros comerciales, en los barrios vamos a estar, en parques, estamos en cementerios también pasando revista y vamos a estar acompañando muy de cerca a nuestros niños y niñas en este Día de los Dulces, en este Día de las Brujas. Recomendamos entonces nuevamente que a sus padres acompañen a sus niños a sitios reconocidos, verifiquen la clase de dulces que se les dan, el empaque, el estado del dulce, para que no tengamos problemas de intoxicaciones con los niños. Señora Coronel, ¿Infancia y Adolescencia tiene un teléfono especial? Recomendamos a la comunidad que cualquier situación o información que tengan de abusos sexuales contra nuestros niños, se comuniquen de inmediato con el 123 y la estación de policía. Coronel, tenemos entendido que hay restricción para los motociclistas disfrazados. No es restricción, es recomendación. Entonces la Policía Metropolitana está recomendando a los adultos que no utilicen disfraces en esta noche porque van a estar, van a haber puestos de control que van a verificar esta situación. La idea es que el disfraz no vaya a ser un elemento que pueda de alguna manera no permitir la identificación del parrillero.